Las supercámaras de Aragón Musical TV se han desplazado hasta el estudio 12+1, donde se ha desgranado el cerebro analógico y digital que forman estas dos personas que tenemos aquí y que han dado fruto a un parto, creo que, no sé si algo doloroso, pero sin duda, lo que sí que puedo asegurar es que ha sido un parto largo. Se llama la criatura The Best 3 y es la tercera de DAF Digital Analog Band. Para hablar de ella, pues contamos con don Luis Sancho y con don Pedro Andreu. Muy buenas, y antes que nada, que lo del parto ha sido largo y ha sido también un poco tortuoso. Bueno, tortuoso no, al contrario, es una delicia el poder trabajar en un proyecto nuevo, aunque ha sido, como bien dices, más largo que en otros álbumes, también por circunstancias que han aparecido a lo largo del proceso, pero una delicia el poder trabajar en un proyecto nuevo, y más cuando dices ya lo hemos terminado, ya lo podemos presentar. Bien, ya está terminado, ya la trilogía queda completada, y es lo que digo, ¿no? Habéis tenido por una parte... en tu caso, la gira con Héroes y además también el cambio de discográfica, ¿no? Que supongo que en un disco en lo que hay que centrarse es en lo musical, en lo compositivo, en grabar, y cuando hay cosas externas, a veces como que sobran, ¿no? Bueno, indudablemente. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido la suerte de poder llegar a un buen fin. Entonces sí que ha habido algunas circunstancias ajenas a nosotros que nos ha ralentizado un poco a la hora de presentar el proyecto. Pero al final, como te comento, pues hemos llegado a sacar este disco con Blanco y Negro, que es, nuestro propósito era sobre todo que tuviera pues cierta repercusión y que pudiera tener un lugar, ¿no? Entonces no deja de ser una suerte tener a alguien que te apoye en ese sentido. Así que bueno, ya sabes, a las duras y a las maduras hay que continuar. Blanco y Negro entonces es el nuevo sello, en este caso por el que edita DAF, que bueno, lo que conseguimos escuchar gracias a Blanco y Negro en este caso y gracias a este disco es un álbum en el que hay buenas colaboraciones, en el que os habéis permitido el gran lujo de poder darle muchísimas vueltas a la música y demás, y en el que además parte de esas colaboraciones están pues en otros lugares del planeta y habéis conseguido contactar con ellos gracias pues al estar aquí ya, al haber llegado ya al siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, es lo que te permite las nuevas tecnologías y en el mundo en que vivimos. Entonces, DAF siempre nos hemos caracterizado porque nos gusta tener muchas colaboraciones en nuestros álbumes, sobre todo tanto a nivel de músicos como de vocalistas. Entonces, en este tercer álbum, pues hemos contactado con vocalistas, sobre todo de fuera de nuestro país. El contacto ha sido vía internet, ya tanto por nuestra parte, si hemos encontrado a alguien que nos gustaba el tono de su voz o cómo lo hacía, o viceversa, que han contactado con nosotros porque les gustaba nuestra música. Y nos ha permitido eso, el poder estar en contacto vía internet, poder enviarle las pistas a su lugar de residencia. Hay cantantes que son estadounidenses, hay otras que son inglesas. Poder enviarle las pistas, poder hacer allí una grabación en un estudio de la pista solo de voz, devolvernosla, editarla aquí, montarla y al final poder contar pues con alguien que de otra manera hubiese sido no imposible, pero muy difícil por temas de logística, de que viniese a Zaragoza a estar 2 días de grabación y demás. Entonces, para nosotros encantados porque hemos podido contar con esas colaboraciones que nos parecen magníficas. Oye, a mí me encanta porque, claro, cuando alguien compone, como es vuestro caso, y a la vez graba, cuando quiere una textura sonora, cuando quiere conseguir cierto matiz y tal, pues recurre al ordenador, recurre a un instrumento en concreto, y cuando alguien quiere una voz, ahora mismo también se hace eso, ¿no? Porque lo habéis hecho con la voz, ¿no? No habéis tirado de gente conocida o de gente a quien conocierais previamente, sino que habéis buscado por internet voces que fueran para lo que vosotros buscabais en cada canción, porque cada canción también es distinta, además. Sí, nos gusta pues que en cada canción los instrumentos o vocalistas que aporten tengan mucho que ver con la idea de la canción y la tesitura y el color de voz o instrumental, ¿no? De la misma forma que trabajamos con Nacho Estévez, el niño, porque consideramos que tiene un toque especial con su guitarra, o podemos trabajar con Héctor Jimeno, Ramón Sanz, en fin, con Head, José Valdivia y otros, pues con las voces nos ocurre lo mismo. De hecho, a mí me sorprendió porque, por ejemplo, el padre de dos de los Liga Quintana
que es viven en Grenoble, ¿no? Y él tiene un estudio de grabación y graba con otra gente y tal, y tiene una voz particular, pues me dio un disco suyo y cuando lo oímos nos pareció interesante para uno de nuestros temas. Contactamos con él vía correo ordinario, CD va para allá y CD va para aquí, y nos gustó. Al final conseguimos que encajara perfectamente en el tema que nosotros estábamos trabajando y fue una más de las colaboraciones que hemos tenido. Discos como Digital Analog Band, recordemos que se supone que tú eres el digital y tú eres el analog y la banda soy los dos, más la gente, por supuesto, que está con vosotros, ¿no? La banda tal cual. Que con los años Luis se ha vuelto a lo mejor más digital, más analog en este caso, y tú más digital. No sé si al final os habéis conseguido contagiar de algún modo, aunque tú sigas siendo el más digital y tú el más analógico, os habéis contagiado mutuamente y a veces tenéis ideas tú más analógicas y tú más o viceversa, tú más digitales y tú más analógicas. Qué lío, por cierto. No sé. Sí, yo creo que sí, sin duda. Es un poco yin y yang, ¿no? Cuando estás trabajando, pues indudablemente uno aporta ideas a lo mejor de las influencias musicales, de los estilos o de su historia musical, de dónde proviene, y no deja de aprender del otro. Entonces, todo que se aprende, pues luego lo pones en práctica. Yo he podido aprender cosas que ha aportado Pedro y me imagino que Pedro le ha pasado exactamente lo mismo. Y bueno, eso, de eso se trata un poco el digital analog, que somos nosotros dos, más, como decía Pedro, el band, que serían los componentes, los músicos y cantantes que colaboran con nosotros o que están en directo en el escenario con nosotros. Bien, entonces, tú ahora te compras más música electrónica y tú te compras más rock. A ver, ay. En general que sí, se podría decir en general que sí, yo creo que sí. Bueno, vas a dejarlo que sí. Imitaciones también, ¿eh? Bueno, lo siguiente iba a ser una pregunta. ¿Qué es lo último que te has comprado? No lo voy a hacer porque no le he visto nada convencido al mozo. Lo que sí que me convence es que el disco esté ya a la venta y que además está a la venta en cualquier superficie comercial y que además, importante, que la venta sea en esta semana, ¿no? En esta semana puede ser, ¿no? Porque para qué esperarnos más, ¿no? Sí, bueno, nosotros proponemos a la gente que compre nuestro disco, si lo quieren, claro, que lo compren durante la semana del 27 al 3. Eso para nosotros sería un gran apoyo porque de alguna forma tienes una repercusión. No es algo que sea nuevo, porque otra gente también lo ha hecho, pero para nosotros sí que sería una forma de llegar a otros lugares donde siempre es muy complicado, porque como grupo de aquí local que somos, aunque seamos, bueno, como un grupo más, como todo el mundo sabe, pues es complicado seguir para adelante. Entonces, cualquier ayuda o cualquier iniciativa que te pueda llevar un poquito más allá, pues siempre es bueno, ¿no? Y entonces por eso le pedimos a nuestra gente de alguna forma que intenten, en su caso, pues ir a esos días para tener una cierta mayor repercusión. Y bueno, pues ese es nuestro plan. Entre el 27 y el 3, a ver si... De junio, 3 de julio, pues a ver si reventamos el mercado. En fin, ya veremos. Muy bien, hay que ganar a Jennifer López y a Beyoncé, o sea que se puede conseguir. La cuestión está en que, puestos a que nos compramos el disco, que no lo vamos a comprar seguro, pues para qué esperarnos más, ¿no? Y oye, eso respecto al disco, porque la presentación, supongo, presentaciones en directo, ¿habrá alguna? Porque vosotros sois de los que habéis tocado por aquí, pero habéis tocado lejos de aquí también. Y no sé hasta dónde vais a ir ahora, ¿no? No sé si se puede salir del planeta ya, ¿no? Porque es lo que os queda, salir del planeta. Eso ya será más difícil, a lo mejor. Bueno, queda mucho, mucho planeta por recorrer todavía antes que salir de él. Y sobre todo de España, porque si nos hemos caracterizado por algo hasta ahora es que hemos tenido la suerte de poder mostrar nuestra música más fuera de España que aquí, ¿no? También nos gustaría muchísimo poder llegar al público de aquí y tocar más en España. Esperamos conseguirlo con este tercer álbum. En principio el disco está recién salido, como hemos comentado. Vamos a dejar que pasen estos meses de verano y a la vuelta de verano, septiembre, octubre, estaremos preparando durante este verano, pues eso, la presentación ya en directo de este tercer álbum. Y lógicamente haremos un concierto como hemos hecho con los otros dos anteriores de presentación, primero aquí en Zaragoza y luego veremos qué posibilidades hay de hacerlo en otras ciudades de España. Y se nos había, bueno, queremos también decir que la gente que compre el disco durante esta semana clave
pues que si de alguna forma nos hace llegar su foto con el disco o el ticket de compra o lo que sea, pues entonces le daremos una entrada gratis para la presentación, que ya confirmaremos en su momento, porque es igual, es un poquito pronto ahora mismo para confirmar. De todas maneras, toda esta información la tenemos en nuestro Facebook, por si la gente quiere acceder y tener, ver la información completa y demás. Ahí hemos puesto una dirección de mail para precisamente lo que comentaba Pedro, que nos envíen el ticket de compra y se lo canjearemos por una invitación, ya que tienen el detalle de ayudarnos en esta promo que estamos haciendo, pues para que puedan venir a ver nuestro primer concierto. Pues muy bien, un disco que se ha gestado, se ha esculpido desde estas cuatro paredes. No sé cuántas horas puede estar aquí, habréis estado aquí, ni se sabe, ¿no? No se cuenta en horas, se cuenta ya en meses, ¿no? Sumando horas ya son varios meses, en años. Los que habéis estado aquí en estas cuatro paredes están sin duda impregnadas de vuestra música y de vuestra personalidad, de vosotros mismos aquí. Y nada, pues aquí os dejo más horas, ¿no? Aquí os quedáis, que muchas gracias por habernos recibido aquí en vuestro hogar musical y que a seguir trabajando y muchísimas gracias. Y enhorabuena ya no por The Best 3, sino por la trilogía que al fin se completa. Muchas gracias.